El colegio quiere homenajear este año 2017, en el 50 aniversario de la creación de los estudios de trabajo social en la Universidad Laboral de Zaragoza, hoy a grado en trabajo social en la Universidad de Zaragoza, a dos mujeres imprescindibles en la historia de los estudios públicos de esta disciplina: María Ángeles Gotor Miguel primera directora del Centro de Enseñanzas Integradas de la Universidad Laboral Femenina de Zaragoza. Estudió en Madrid en la Escuela Laica de la Gasca y abrió Campo de Trabajo Social en la ONCE España. Es cofundadora de la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad Laboral de Zaragoza, siendo responsable de los trámites de formación y organización del profesorado. Trabajó en la Universidad Laboral desde el año 1952 hasta el 89. Mercedes Vilas Torruella, directora destacada del Centro de Enseñanzas Integradas de la Universidad Laboral Femenina de Zaragoza entre los años 76 al 86 y profesora universitaria hasta su jubilación. Catalana de nacimiento y aragonesa de adopción, es una docente muy arraigada en la evolución del trabajo social en nuestra tierra. Desarrolló y cuidó los estudios, su expansión y apertura de campos de actuación, y especialmente en el sanitario miembro del comité de redacción de la Revista Española de Trabajo Social y Salud, innovadora y luchadora infatigable. Vemos el siguiente vídeo. Recoge el reconocimiento a Mercedes Milas y lo entrega Emiliana Vicente, exalumna de la Universidad Laboral y secretaria del Consejo General de Trabajo Social España. Recoge el, re el reconocimiento en nombre de María Ángeles Gotor, la exalumna de la primera promoción de Asuntos Sociales de Asistentes Sociales años 67-70 Encarnación Pérez y lo entrega Ana Hernando, profesora colaboradora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. A ver, María Ángeles Gotor no ha asistido, me ha mandado unas líneas y esta alumna de la primera promoción del 67 es la que va a dar las líneas también de agradecimiento. Leo, estimadas compañeras y alumnos de María Ángeles Gotor directamente, los vértigos que sufro últimamente me impiden asistir a este acto conmemorativo que tanto me gustaría estar presente con vosotros. Tras estos 50 años de andadura de la Escuela de Asistentes Sociales, no puedo sino sentirme impresionada al ver hasta dónde ha llegado esta preciosa carrera y lo imprescindible que se ha hecho para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Por ello, quiero recordar con especial cariño a María Victoria Iroa, rectora de la Universidad Laboral, a cuya iniciativa debemos su creación. Ella me designó como directora y me apoyó constantemente junto con la colaboración del profesorado. Hicieron posible su puesta en marcha y consolidación. Todo esto para mí de forma muy grata durante los nueve años que duró mi mandato de dirección. En aquellos comienzos, la actitud de las instituciones, receptiva y colaboradora, facilitó las prácticas de un grupo de alumnos. Para ellos también mi reconocimiento. Enhorabuena. Quiero especial gratitud a la presente, ya sabéis, a Ana Hernando, y al, a la Asociación, ha puesto ella, de asistentes sociales, hoy Colegio de Trabajo Social. Yo también quiero agradecer al colegio el, la, el interés que ha tenido y el reconocimiento de los 50 años de nuestra Universidad Laboral y de la Escuela de Asistentes Sociales y sus directoras que la representan. Muchas gracias. Para mí es un honor, un honor muy grande, con un sano orgullo, el poder poner voz en estos momentos a lo manifestado por las once compañeras trabajadoras sociales, asistentes sociales, que comenzamos el noviembre de 1967 aquí en Zaragoza, en la universidad, en la primera universidad laboral femenina de España, comenzábamos asistente social. Las diez estamos aquí en Zaragoza. Una no ha podido venir por enfermedad, pero desde Vigo nos estaba mandando ayer sus últimos WhatsApp. Se estaba uniendo en todo. Nosotras, en una terraza de la Plaza del Pilar, ayer decíamos que cómo podríamos manifestar en síntesis tanto como recibimos desde el primer momento en el que pisamos esta ciudad. Algunas no nos hemos vuelto a ver desde julio del 70, 47 años sin volvernos a ver, y la invitación a este acto nos lo ha regalado. Por todo ello, por supuesto, un agradecimiento infinito. Voy a hacer una breve semblanza, que es lo que ayer resumía, resumíamos juntas, porque a María Ángeles Gotor ninguna la hemos olvidado. Primero, imponía su carácter serio, muy serio. También, quizá por más timidez de la que podíamos imaginar entonces y que luego conocimos. Pero a lo largo de nuestro trabajo la hemos recordado mucho, como digo. Buena trabajadora. Tenía muy claro lo que era ser asistente social entonces. La recordamos con cariño, sobre todo, en las supervisiones, en donde era más cercana, aunque también más exigente. A nivel profesional, muy, muy, muy bien. Era la única que nos aclaraba las cosas, porque en aquellos tiempos nadie teníamos cerca que supiera algo. Gran profesional que, con nuestra juventud, supo inculcarnos un espíritu de responsabilidad, el que nos exigía la profesión desde el primer momento, incluso en las prácticas. Ella insistía de una manera tenaz. Vinimos desconociendo lo que era la carrera, solo porque era una salida. Y nos dieron una beca, una oportunidad para hacer unos estudios fuera de casa. Y diríamos muchísimo más, pero como nos dijo Ana Hernando que el tiempo estaba muy medido, lo más importante es que hoy todas nos hemos jubilado ejerciendo hasta el último día como profesionales del trabajo social con la semilla que María Ángeles Gotor sembró en nosotras. Una gran mujer de principios y valores que con corazón agradecido le decimos gracias María Ángeles. Yo sí. Un minuto, presidente, pero yo tengo que decir primero gracias al colegio por darme la oportunidad de, darles, de, de ser yo la persona que le dé este reconocimiento a Mercedes Vilas, porque sé que cualquiera de las alumnas que estáis en la sala tenéis el mismo derecho y os gustaría poder hacerlo. En primer lugar, eso, gracias. Y luego yo tengo que decirte, Mercedes, que has sido un referente para, para nosotras, para esta profesión, que desde tu actitud pausada, calmada, metódica, dogmática, que nos parecía poco revolucionaria incluso, pero hiciste que nosotras creáramos apareciera un germen de motivación y de complicidad con esta hermosa profesión. Y el ejemplo lo tienes aquí, y has sido una mujer luchadora, y eso también nos lo has transmitido. Y gracias encarecidamente por tu actitud y por tu compromiso con el alumnado y con esta profesión. Pues muchas gracias por todo lo que acabas de decir, en mí. Y bueno, y gracias a todos. La verdad es que me tenéis confundida. No sé si seré capaz de, de decir dos o tres palabras con sentido. En este momento, solo os digo que me gustaría ser un oso muy grande para abrazaros a todos, que entraráis todos dentro. Muchísimas gracias, ¿vale? Venga. Mira que he estado en actos, pero lo del oso me lo guardo. Dejadme que mire a Gervasio especialmente. Los dos somos periodistas, no sé si hay algún otro periodista en la sala. Es decir, que algo tenemos en común con vosotros, pero necesito decir, y ahora mismo eh, hablo sobre él, pero necesito decir que como ajeno a vuestra profesión y sensible a vuestra profesión. Os tengo que dar la enhorabuena. Abrazar a vuestros mayores y a vuestros jóvenes habla extraordinariamente bien de vosotros y de lo que hacéis. Creedme que lo vivo con envidia y con un enorme reconocimiento. Muchísimas gracias.